Muy buenos días, bienvenidos a esta sesión número 26 de la Comisión Edilicia de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana. Siendo las 10:17 del día 30 de marzo del 2023, damos por inicio, por lo cual le solicito a la secretaria relator, la regidora Karina González Pérez, me haga favor de tomar la lista de asistencia. Muy buenos días, con su permiso. María Dolores Aceves González. Presente. Karina González Pérez, presente. Óscar Ornelas Martín. Presente. Irma Yolanda García Gómez, tiene falta justificada. Susana Jaime Mercado, tiene falta justificada. Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Ramón González González. Presente. Le informo que estamos presentes 5 de 8 ediles. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Existiendo quórum, se declara abierta la sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regir la siguiente orden del día, por lo cual le solicito al secretario relator. Con su permiso, punto número 1, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, petición realizada por parte de la ciudadana María del Carmen Gómez Loza, presidenta de la Asociación Unidos Mejorando Vidas Conviviendo con la Parálisis Cerebral y Discapacidad Motriz, AC. Junto con Mesa Directiva y Padres de Familia, solicitan el apoyo económico para la asociación con el propósito de favorecer la calidad de vida de manera integral de nuestros niños, jóvenes y adultos con parálisis cerebral y discapacidad motriz de este municipio. Punto número 4, mediante el oficio número 4.1.590/2021-204, suscrito por el maestro Jairo Elías González González, director de Desarrollo Humano y Programas Sociales, solicita la aprobación de los talleres maestros que impartirán estos y su remuneración, talleres de los cuales se pretenden arrancar en la cabecera municipal y sus delegaciones. Punto número 5, puntos varios. Punto número 6, clausura. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Les pido levantar su mano si están de acuerdo con el contenido del orden del día. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Seguimos. Antes que nada, le doy la bienvenida al licenciado Jairo Elías González González, que tiene hoy el favor de acompañarnos aquí a esta comisión. Adelante, regidora. Punto número 3, petición realizada por parte de la ciudadana María del Carmen Gómez Loza, presidente de la Asociación Unidos Mejorando Vidas Conviviendo con Parálisis Cerebral y Discapacidad Motriz, AC, junto con Mesa Directiva y Padres de Familia, solicitan el apoyo económico para la asociación con el propósito de favorecer la calidad de vida de manera integral de nuestros niños, jóvenes y adultos con parálisis cerebral y discapacidad motriz de este municipio. ¿Es cuánto? Muchas gracias. En este punto sí que necesito su autorización aquí a la comisión para que me hagan favor de autorizarme 2,000 pesos mensuales para esta asociación. Yo la he visto que ha estado trabajando muy, muy bien, muy entregada en su trabajo de asociación. No sé si tengan alguna duda. Solamente preguntarle, regidora, ¿en su bolsa sí tiene para que salga este apoyo? Sí. Ah, okay. Perfecto. Sí, ya lo consideramos en el presupuesto y sí tengo esa cantidad. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más? Les pido, levanten su mano si están a favor de tomar el acuerdo. Se aprueba por unanimidad. Seguimos con el siguiente punto, por favor. Con su permiso, punto número 4. Mediante el oficio número 4.1.590/2021-204, suscrito por el maestro Jairo Elías González González, director de Desarrollo Humano y Programas Sociales, solicita la aprobación de los talleres, maestros que impartirán estos y su remuneración, talleres de los cuales se pretende arrancar en la cabecera municipal y sus delegaciones. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Tenemos aquí de invitado al licenciado Jairo Elías, por lo cual les pido levantar su mano si están a favor de darle el uso de la voz. Adelante para que nos platique, licenciado. Gracias, regidora. Gracias, Lolis. Muchas gracias, regidores y regidoras. Pues les hicimos llegar este oficio cuyo número hicieron mención hace un momento, para, si lo tienen a bien, se autorice la contratación de talleristas. Son talleres que dentro del proyecto del rescate de espacios en función de la cultura, dentro de los tres rubros del proyecto a su vez, de la caravana Queremos Escucharte,
de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana. Recordarán que hace unos meses nos llegó un recurso, en específico para ese tema fueron 500,000 pesos para el tema de nidos de lluvia que ya se instalaron, por cierto, en Tepatitlán, 495,000 pesos, y para el de salud mental 1,000,000 pesos. Este corresponde pues al de cultura. Como ustedes ya saben, pues es un proyecto ciudadano, se formó una mesa de cultura, los mismos ciudadanos que conforman esa mesa de cultura decidieron que sería conveniente implementar talleres culturales. Algunos tienen un enfoque de autoempleo, otros culturales. En un primer momento se pensó desarrollar esos talleres en el antiguo Hospital de Jesús, el que se pretende hacer un centro cultural. No obstante, no fue posible porque debido al deterioro que presenta pues toda la instalación y la inseguridad de la instalación misma, porque ya ven que se han metido a robar y extraer algunas cosas, pues era riesgoso poner o instalar ahí los artículos para los talleres mismos, pues sabiendo que no, con 500,000 pesos ni siquiera se podría adaptar un espacio adecuado y seguro para poder desarrollar los talleres. Entonces se tomó la determinación en la misma mesa de cultura, compuesta por ciudadanos, de implementarlos mejor en comunidades. En este caso, pues como desarrollo humano, somos los directamente involucrados en los proyectos, pues están los de centros de desarrollo comunitario. Y si el proyecto va en el sentido de rescatar espacios públicos en función de la cultura, pues qué mejor que los CDCs, conocidos de esta manera, que están en malas condiciones. Entonces, estos talleres se estarían desarrollando en Las Aguilillas, en San Gabriel y en Jesús María, a un lado de Protección Civil. Y otros también en la biblioteca pública, en los que también por temas del mismo taller no se pueden trasladar hasta las periferias, bueno, ya ni tan periferia, pero Aguililla San Gabriel sería en la biblioteca pública, ahí en la unidad deportiva. Pues ese es esa es la propuesta. Claro que en diciembre del año pasado, de acuerdo al convenio de colaboración que se celebró con el gobierno del estado, se tenía que ejercer el recurso que ya se ejerció, pero son talleres que vamos a comenzar apenas. Sin embargo, se tenía que ejercer por el avance presupuestal del proyecto, que ya se concluyó con eso y estábamos ya por comenzar con el proyecto. Y también quería, a propósito del tema de los talleres, pues poner sobre la mesa y también hacer de su conocimiento lo siguiente: desde que comenzamos la administración, pues que en la entrega recepción vi lo que recibimos, por ejemplo, entre los bienes que se reciben, pues son los centros de desarrollo comunitario. Vimos Las Aguilillas, pues en muy mal estado, San Gabriel en pésimas condiciones, Jesús María, no, Jesús María está en muy buenas condiciones porque Protección Civil también hace uso de esas instalaciones, están en muy buenas condiciones. Sin embargo, hemos tratado de coordinarnos con servicios generales para darle mantenimiento a los lugares, pero digo, todos sabemos que está sobresaturado y creo que es de las jefaturas o direcciones más demandadas por la actividad de la que se trata. No obstante, lo que me parece aquí pues delicado, por ejemplo, esta es una foto de cómo se encuentra fuera de Las Aguilillas, donde estaba el Instituto de la Juventud, ¿verdad? Hace poquito Servicios Generales quitó unas tablarrocas y pues ahí dejaron la basura. Miren, cuando quitaron la tablarroca, pues yo pensé que la iban a retirar, pero esto ya tiene 2 meses, no, 3 meses. Ya tiene, y esto es en Las Aguilillas, y esta es la cara que damos al ciudadano de los espacios públicos como gobierno municipal. Yo ya en reiteradas ocasiones he girado oficios a Servicios Generales. Yo entiendo la dificultad de atender todo, y ahora se viene abril, menos aún, pero de verdad que están en muy malas condiciones los centros de desarrollo comunitario. En esta semana estuvimos con el regidor Mario también en San Gabriel, porque algunas personas, no sé si de la región sanitaria, algo así, van a instalarse ahí en San Gabriel. Y bueno, por esa ocasión, por esa razón, bueno, pues se va a dar una, parece que se va a dar una manita de gato, una pintura, quitar unos tablones que están peligrosos ahí en San Gabriel. Pero mi pregunta es, ahí en San Gabriel, pues ya hay actividades desde el año pasado,
¿verdad? Y yo ya había solicitado que se diera también un mantenimiento. Hoy en Aguilillas, por ejemplo, en Aguilillas se está por instalar un consultorio de psicología, habrá terapias psicológicas. Está el taller de regularización de niños, 3 días a la semana. Vamos a comenzar con todos los talleres culturales. Un día a la semana va la Asociación Pintados de Azul a dar terapias a los niños con discapacidad por autismo. Vamos a tener toda la semana ya actividades en Aguilillas. Pero en esas condiciones yo creo que ni a los mismos talleristas les motivará poder impartir un taller en esas instalaciones. Entonces sí lo quiero poner sobre la mesa porque creo que como regidores nos pueden ayudar mucho a la dirección y pues sobre todo a Tepatitlán, a que tengamos al menos espacios dignos donde los ciudadanos puedan ir a un taller, las madres de familia, padres de familia pueden llevar sus niños ahí a las clases de regularización y también la asociación civil tenga un espacio digno para hacer sus actividades. Entonces es el caso de San Gabriel y Aguililla. San Gabriel igual, o sea, comenzamos con clases de regularización este año ahí y talleres también en San Gabriel. Muchas gracias. Por lo pronto, lo primero es autorizar lo de los talleres y ya en puntos varios nos vamos al otro punto. ¿Qué te parece? ¿Sí? Ok. ¿Alguien tiene alguna duda? Les pido levantar su mano si están de acuerdo con el contenido de lo... Ay, perdón. Levanten la mano en... Perdón. Les pido levantar su mano si están de acuerdo con el punto que se está tratando. Se aprueba por unanimidad. Este es un acuerdo de comisión, porque ya lo que son las, lo de los talleristas, esto ya está presupuestado, estos talleres, ¿sale? Seguimos con el siguiente punto, por favor. Con su permiso, punto número 5, puntos varios. Es okay. ¿Qué les parece aquí que estamos ahorita la mayoría de la comisión? Si me haces favor de llegar, hacerme llegar esas fotos que traes, sí, y de girarle un oficio. Y a lo mejor la copia de los oficios que has entregado, ajá, para que vean que he estado para constante. Para que vean que he estado constante. Yo estaba pensando quién sigue servicios. No, yo no sé si Obras Públicas podría intervenir ahí por la cantidad de gente y la cantidad de trabajo que trae, pero si quieres, Jairo, con todo gusto. Sí. Por escrito, porque a veces no lo haces de esa forma y no te hacen mucho caso. Y yo hablar con la gente de ahí, a veces se pudiera a través de ahí también. Pero estoy seguro que a lo mejor a través del médico Arturo podríamos hacer este asunto, porque él, okay, él preside la comisión, la que se con esta área. Y hablar en lo cortito con Chuy. Sí, o sea que nos hace falta que den pues un buen aspecto, ¿verdad? Porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy claro. Ahorita que se cambió el DIF, que se fue a las nuevas instalaciones, digamos, desocuparon el área donde estaban, y 3 días duraron para arreglar. O sea, 3 días. Yo estaba ahí cuando le dijeron que claro que me arregles, y la otra, fui a una reunión 3 días después de estar arreglando. O sea, no hay áreas de primera y de segunda, claro, todos son iguales. Sí, muy bien. Digo, yo desde ese punto de vista, sí divago de que digan que no tienen tiempo porque ahí fue tan rápido. Ajá, sí, gracias. Muy bien. Sí. Bien, gracias Presidenta, compañeras, compañeros diputados, regidores. Yo creo que aquí la burocracia vemos que a veces se entorpece mucho para hacer ciertos trámites, oficios y a ver qué. Pero hay cosas que podemos hacer también con un poquito de iniciativa. Yo creo que Jairo, pues eres un joven muy inquieto, con mucha iniciativa. Yo creo que en esta parte de los talleres que se van a implementar, estamos hablando de jóvenes. Parte de lo que debemos infundir en los jóvenes es que tengan una vida digna, ¿verdad? Que tengan espacios dignos. O sea, no que sea una condición, pero sí invitarlos a los muchachos, a lo mejor para pintar una fachadita de esas que nos enseñaste ahorita ahí. Nos llevamos, como ya decía, muchos trámites burocráticos, pero creo que tienes la capacidad como para sensibilizar a los muchachos y de manera voluntaria que ayudaran ellos mismos, ¿verdad?, a mejorar esas instalaciones. Creo que se puede hacer con cualquier latita de pintura, cosas así, podemos hacer mucho. Entonces, yo diría que involucráramos también a los jóvenes en este tipo de actividades. Si les vamos a dar sus cursos, pues que no sea una condición como un pago que van a hacer, pero sí motivar
motivarlos para que participen. Yo creo que manos a la obra con eso, y haya o no haya participación de las dependencias del gobierno municipal, esas cosas deben hacerse. Hasta para comprar la pintura, yo creo que sobraría quien pudiéramos apoyar para comprar una latita de pintura entre varios y hacer que la comunidad participe. Porque, digo, no es el tema, pero por ahí una frase de una vez de alguien que decía que con rancho, con agua y con dinero cualquiera es ganadero, ¿verdad? Pues acá también, o sea, teniendo el presupuesto del mundo todo, pues cualquiera podemos hacer muchas cosas, pero aquí el éxito de nuestra labor en parte está en que todos participemos, que si esperamos que el gobierno nos resuelva todo, pues nos vamos a quedar esperando, ¿verdad? Entonces ojalá y se pudiera participar en eso también, ¿verdad? Muy bien, adelante. Gracias, sí, tiene licenciado. Toda la razón, licenciado Ramón. De hecho, justamente porque la comunidad ha participado, podemos hacer uso de las instalaciones. Le pongo un ejemplo. El aula que está en Las Aguilillas, del lado de los taxis, estaba hecho un desastre. Fueron los padres de familia, junto con el maestro, Luis Jorge, que rehabilitamos el espacio, sin ayuda e intervención de nadie, los mismos padres de familia. Por ejemplo, fue el Colegio Morelos con el que se consiguió que nos donaran butacas, porque ni butacas teníamos. Entonces, teníamos por ahí un pizarrón arrumbado, lo rehabilitamos. Son cosas, como usted dice, muy sencillas que se pueden hacer. Sin embargo, también creo, licenciado, que como gobierno municipal, o sea, no podemos tampoco atenernos a que la ciudadanía participe cuando es nuestra obligación tener los espacios públicos adecuados. Entonces yo por eso he insistido. Ojo, no por eso, licenciado, no se ha dejado de que la ciudadanía participe en la rehabilitación de los espacios. Es más, principalmente los maestros que han sido contratados por el gobierno municipal, ellos principalmente han sido los que nos han ayudado a rehabilitar lo que se puede. No obstante, insisto, creo que es nuestra obligación como gobierno municipal tener espacios públicos dignos. Y digo, dicho sea de paso, todo el personal de desarrollo humano nos vamos a ir terminando la semana de Pascua, desde hacer el aseo, arreglar detalles que se necesiten para dejar los CDCs lo más, en la medida de nuestras posibilidades, lo más adecuados posibles, porque luego también nadie va a hacer el aseo ahí, es otra cosa, ¿verdad? Nadie hace el aseo de los centros de desarrollo comunitario. Hay temas de alumbrado público que pues yo no le meto mano a los cables, ¿verdad? O se roban los focos, o sea, cosas de esas. Yo creo que sí se ocupa una intervención mayor, de verdad que es una intervención mayor lo que se necesita en los centros de desarrollo comunitario. Y si es necesario que vayamos, de verdad los invito a que vayamos. Okay. De verdad, créanme que a nadie se le antojaría tomar un taller ahí, a nadie. De verdad es que cuando gusten vamos, ayer estuvimos ahí y Las Aguilillas cada día está peor. Muy bien, muchas gracias. Mira, en puntos varios, ¿les parece que mandemos el oficio al regidor de servicios públicos municipales para que nos ayude? Tú nos haces llegar los oficios, nos haces llegar las fotos anexadas, así como dijo el regidor Oscar, para tener todo así en como así. Ajá. Y a lo mejor en lo cortito hablar con este Chuy y decirle también, como dice el licenciado, encargarle, y más porque pues va gente que no es del gobierno municipal y qué vergüenza. Sí, y también dejarles en claro a los que les prestamos esos espacios, que si un día quieren barrer y trapear están con toda la autorización, o sea que no ocupan preguntarlo. Ellos que tienen y limpian, los que tengan voluntad. Ajá, o sea, los que tengan voluntad, ¿verdad? Sí. Entonces, les pido levantar su mano si están a favor del punto. ¿Ya? Ok. Adelante, seguimos con la siguiente. Punto número 6, clausura, ¿es cuánto? Muchas gracias. Siendo las 10:36 del día 30 de marzo, damos por terminada esta comisión. Muchísimas gracias por su atención y gracias por todo.